¡Al diablo los Nova Corp! No debimos confiar en ellos para empezar. ¡Mira! Es nuestro gran líder. Hola. ¿Viniste a gritarme más? ¿Qué? No. No tengo ganas de charlar. ¡Tu tostada! ¿En serio? ¿Y cómo? Oh, ahora voy a tener pulgas. A ver, niña. ¿Qué así fue como entraste? Al carajo. Y la cama huele a miados. Genial. Tenemos una nave y este es nuestro cuarto. Mírame. ¿Y el cabello? ¿Qué? No entiendo, ¿qué es esto? ¿Eres yo? ¿Por qué? Vamos, el mapache te está esperando, junto a los demás. Un Rocket, sí, estaba reparando esa cosa que se rompió. Oye, si somos como héroes espaciales ahora, ¿por qué estamos huyendo de los malos, Peter? Es complicado. Claro que no. Aterrizamos. Y oye, deja de correr. Groot quería dejarte dormir. ¿Puedes creerlo? ¿Cuánto tiempo dormí? Tanto como para ir y regresar de la zona de cuarentena. Espera, ¿cómo llegamos hasta aquí? Quill, ¿quieres arreglar tu nave o qué? ¡Mi nave! Sí, tu nave. ¡Vamos! Los demás están afuera. ¡Date prisa, sí! Groot y Gamora no han parado de discutir desde que llega. ¡Listo! ¡Ya! ¡Vamos! Miren quién se cayó de la cama. El roedor tomó decisiones mientras dormías. Sí, sí, ya sé. Ya era hora, Peter. ¿Qué? ¿Nikki? No deberías estar aquí. Me prometiste que me sacarías de aquí. Lo sé, pero... ¡No dejen que los afecte!
¡No tienes que repetirlo! ¡Groot, más rápido! ¡Nadie lastima a mi amigo! ¡Es imposible huir de la bestia, Peter Quill! ¡Sigue así, Drax! ¡Otra vez, Walter! ¡No! ¡Hay alguien! ¡Déjame en paz! ¿Por qué me persigues? ¡Amigos! ¡No lo dejo! ¡Pero ya no sé qué hacer! ¡Sí, lo sabes! ¡Lo sabes! ¡No podemos seguir huyendo de nuestros problemas! ¿Verdad? ¡Es mi culpa! Se suponía que serán ustedes. ¡No! ¡Es por papel! Debemos enfrentarnos con él. Asumir la responsabilidad. ¿Qué haces? ¡Nos hemos perdido! ¡Nada de esto tiene sentido! ¡Todo es mi culpa, ¿verdad? ¡Es mi culpa! Se suponía que serán ustedes. ¡Amigos! ¡No lo acepto! ¡Pero ya no sé qué hacer! ¡Sí! ¡Lo sabes! ¡Lo sabes! ¿Qué haces? ¡Nos hemos perdido! ¡Nada de esto tiene sentido! ¡Déjame en paz! ¡Toma eso, maldito monstruo asqueroso! ¡Peter Quill! ¡Peter Quill! ¡Peter Quill! ¡Peter Quill! ¡Arriba! Drax. Ya hablamos de esto, viejo, suficiente. Tu hija ilegítima tenía razón, Peter Quill. Hobbat y Camarian serán restauradas. Sí, ok. Solamente hay que tener fe. Drax, me estás asustando, compañero. Debía contar las buenas noticias, Peter Quill. Perdiste a tu familia, a tu madre y a tu exmujer. ¿Entiendes el sufrimiento de perderlo todo? Drax. Pero con fe y la promesa de la matriarca, nuestras familias retornarán. Drax, no puedo... ¿Ya aceptaste su promesa, no es así, Peter Quill? ¡Claro que la acepté! Sí, estoy muriendo de ganas de ver a mi madre. Y reunirte con tu hija. Sí, claro, mi hija. Sabía que verías la verdad de su luz, Peter Quill. Sí, luz y verdad. Nada de muerte. Mi hija, todo súper genial. Eso me complace. Sin embargo, estoy dudando del resto. El arbóreo quizá entre en razón, pero sospecho que la asesina y el roedor se resistirán, por lo que son un elemento peligroso para nuestra causa. Debo eliminarlos. ¡No lo hagas! ¿Por qué? Porque son nuestra familia. Solo dales chance, ¿sí? Tienen mucho que procesar. ¿Crees de verdad que aceptarán su promesa? ¡Claro que sí! Mira a Gamora. Su padre era Thanos. Tiene mucho que resolver en su cabeza antes de aceptar la promesa. Y Rocket... ¿Qué te digo? Es un experimento científico parlante. Lo que Nikki, la matriarca, está ofreciendo... Todo es muy nuevo para él. ¿Qué hay del árbol? Igual tiene sus enredos, pero razonará. Por favor, es Groot. Él es una roca. Muy bien, Peter Quill. Bien, bien. Eso es genial. Avisaré a los otros. No es necesario. Debemos traer a la matriarca. Así tendrán tiempo para reconsiderar su promesa. Cierto, cierto, porque está a 1,000,000 de años luz y nos costará mucho tiempo llegar. Ya aterrizamos en su planeta. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso?
Si hubieses aceptado su promesa, te sería claro. Tal vez sea mejor que esperes aquí unos minutos y replantees tu fe. ¡Espera! ¡Drax! ¡Podemos hablar de esto! Genial. ¡Rocket, estoy aquí! ¡Carajo, menos mal! ¿Peter? ¿Rocket? ¿Por qué mi puerta está cerrada por fuera? Sí, Drax parece haberse unido a la iglesia. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Yo soy Groot? Ya sé, todo está mal. Drax está bastante mal. También me parece haber aterrizado en Sacrosanto para buscar a la matriarca. Pero no se preocupen. Puede que tenga una idea. La llama esa estuvo mordisqueando la pared. ¿Cami fue? Si pudiera meterme por ahí y llegar a la cabina... Podrías abrir los bloqueos. ¡Bingo! Ok, estoy fuera. ¿Algún rastro de Drax? Aún no. La verdad, me alegra que haya sucedido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les dije que esa maldita cosa mordería todo. ¿Pero me hicieron caso? No, no. No escuchen a Rocket. Él solo sirve para reparar cosas. Entonces, ¿te alegra que Cammy abriera un agujero a mordiscos en la pared? No, pero quizás sí. Si con eso salimos de esta. Adivinen a quién le tocará reparar los mamparos cuando termine todo esto. Si es que salimos vivos. ¿Yo soy Groot? Pues claro que a mí. Y si no fuera por mí, ahora el Milano seguiría flotando a la deriva por el espacio. Por cierto, de nada. Estamos muy agradecidos de que repararas la nave a tiempo para que Drax la secuestrara. ¿Puedes abrir las puertas en la cabina? ¿Qué haces? ¡Está cerrada! Ya sé, estaba comprobando. Pues ve a comprobar la cabina. Listo, nos vemos en la sala de descanso. ¿Qué demonios esperamos? Tenemos que largarnos de aquí antes de que el imbécil verde aparezca con su nueva amiga, la maldita matriarca. ¡Rocket, espera! No podemos abandonar a Drax. ¿Pero sigue siendo Drax? Porque lo acaban de convertir. Lo sé. Pero tenemos que encontrarlo y sacarlo del lado oscuro. ¿En serio quieres que secuestremos a Drax el Destructor? Énfasis en Destructor. No podemos abandonarlo. Llegamos muy lejos. Hemos vivido muchas cosas juntos. Y Drax es nuestro amigo. Esa cosa ya no es nuestro amigo. No me hagas imponerte el rango otra vez. ¿Estás apuntando tus armas contra mí? No. Todavía. Solo quiero que entiendan que esto va muy en serio. No nos iremos.
Ya era hora de que demostraras tener pelotas. Bien, me apunto. ¿Alguna otra objeción? No, ya estoy. Yo soy Groot. Bien, entonces vamos a buscar a nuestro amigo. Quiero asegurarme de que estás preparado. Da igual, Quill. De todas formas, lo intentaré. Ok, aquí vamos. No puede ser. ¿Sabes dónde estamos? ¡Es una maldita laguna! ¿Cuántas veces debo repetirlo? ¡No me gusta el agua! ¡Ey! Yo no aterricé aquí. Fue Drax. ¡Esto es un asco! No, por favor. ¡Mojarse es horrible! ¡Roque! ¿Estás bien? ¡Ya! ¡Odio el agua! ¡Odio estar mojado! ¡Y odio que no me paguen! No vinimos a que nos paguen. Vinimos a salvar a Drax. Oigan, estamos en Lamentis, el lugar de los sacerdotes de Pama. Más fanáticos religiosos. No son fanáticos, son pacifistas exiliados. Pacifistas. Vamos de mal en peor. ¿Los viste en Nowhere, Seri? ¿Cómo conoces este lugar? Vine aquí cuando un trabajo salió mal. Dime que no pasaremos por encima de un océano. Solo por una parte. Si no te caes, no te mojarás. ¿Hay algo que debamos saber, Gamora, sobre dónde nos estamos metiendo? Lamentis es un refugio. No hay armas, no hay conflictos. Los sacerdotes viven en el presente. Nunca aceptarían la promesa. Y hemos visto lo que le pasa a esa gente. ¿Y por qué Drax vendría aquí? Debería... ¡Ayuda! ¡Canalla mentiroso! ¿Dónde está? ¿Dónde está la matriarca? ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Suéltalo! ¡Yo soy Groot! ¡Drax! ¡Viejo, tranquilízate! ¡No! ¡Ella me llamó para recuperar lo que había perdido! ¡Rocket, puedes ayudarme! ¡Hola, chicos! ¿Mantis? ¿Pero cómo lo...? ¿Qué? Ah, ¿eso? Lai Zhao me enseñó el arte de golpear el mismo punto varias veces. ¿O fue On Fat quien me enseñó eso? Descuida, el duende está bien. ¿Qué estamos haciendo aquí, Mantis? Le dije que viniera a Nowhere. Vi el interior que hay en su mente, las mentiras que empalman. ¿Qué iba a hacer yo si no? Sugerir el camino correcto, obviamente. Descuida. Quédate conmigo. En la oscuridad. ¿Otra de tus noviecitas, Quill? No. No en este tiempo. ¡Vengan! La cueva horrible está por aquí. ¿La qué cosa? La cueva horrible, donde nuestros futuros más oscuros se cruzan. Oscuros por misteriosos, no por ser malos. Digo, pueden ser malos, pero no peor que los futuros que vi antes, porque esos sí que eran malos, muy malos. Tanto que es mejor que no sepan. ¿Alguien puede, por favor, traducirla? Yo soy Groot. El punto es... O era, o... ¿Recuerdan qué partes expliqué ya? ¿La cueva horrible? Sí, gracias. El de corazón grande arrastra tanto dolor en su ser que en los futuros, él es quien se convierte. Y en algunos, ¡lo salvamos!
¡Aquí! Y aquí estamos, donde los Kotati echan raíces. Ok. A ver si escuché bien. Hay un tiempo donde tú y yo... Peter, concéntrate. Sí. ¿Qué es un Kotati? Yo soy Groot. Son plantas como Groot, pero aburridos. Los Kotati son una raza evolucionada y sagrada de seres pacifistas que nos honran con sus poderes meditativos y protegen los secretos de la antigua cueva. ¿Y pueden desprotegerla un rato? Uy, no, se toman muy en serio lo que hacen. Si queremos entrar, debemos apelar a su infinita sabiduría. ¡Y estamos dentro! ¿Qué estamos buscando? No lo sabe. Algo que va a ayudar a Drax. O sea que solo vamos a confiar en esta chiflada, ¿así? No es una chiflada. ¡Espeluznante! Sí que da miedo, ¿verdad? Más bien es letal. ¿Están seguros de esto? No. Quizá Drax necesite dormir un poco. O sea... ¡Casi no pude percibirlo a tiempo! Todos recuerden que estamos aquí por Drax. Aunque sería más fácil si tuviéramos alguna idea de lo que estamos buscando. Pues claro, siempre es más fácil cuando sabes cosas. Cuando sabes, en serio. Tú no lo sabes. ¿Aún no? Los sacerdotes no hablaban mucho de estas cuevas. Oh, claro que no. Es muy peligroso aquí abajo. Hay fuerzas invisibles, intrigas siniestras, energías misteriosas. Los Kotati protegen la entrada por una razón. Por supuesto que sí. ¡Este lugar es muy inestable! ¡Esta horrible cueva será nuestro fin! Ah, no, no el de todos. Esta vez no, creo. ¡Más agua! ¿Qué le pasa a este maldito planeta? No parece tan mal. Vamos, Rocket. Un poco de agua no te hará nada. La muerte por ahogamiento es bastante común en los futuros alternativos del peludí. Seguro que el camino estará más seco ahora. ¡Estás tan ¡Adelante! ¡Arre! ¡Rayos! Eso estuvo cerca. Gamora cae en esa a veces. Lo dudo. ¿Segura que vamos por el camino correcto, Mantis? Echemos un vistazo por aquí. Quizá haya otro modo de cruzar. ¡Adelante! Muy bien, Gamora. Vamos a subir. ¿Y si le disparo algunas de estas rocas? Oh, ¡no! No confío en que no nos mate. ¿Qué razón tienes tú? He visto demasiados futuros en los que el peludito muere en esta cueva. Rocket, ¿te sientes con suerte? Yo me encargo. ¡Rocket! Oiga, genio, esa cosa de allá arriba no parece muy resistente. ¡Tírenla y tendremos un fuerte! Problema resuelto. Sigues ignorando el problema más grande, no saber qué buscamos. No te centres en eso, sino en lo mucho que significa para ti. Piensa en todas las veces que Drax hizo algo por nosotros. ¡Wow! ¡Esa sí no la vi venir! Nos estamos tomando muchas molestias por un maldito colega. Drax ha estado siempre ahí para apoyarnos. Como en Zeknar. La primera vez que nos atacó ese tigre con cara de calamar. ¿Quién, Muñoncito? Y la segunda vez que nos atacó Muñoncito. Mantis, ¿esa niebla debería preocuparnos? ¿Muñoncito? No. A mí me parece ruido. ¡Voy a matar a estas cosas en dos planetas!
nuevo un control poblacional. ¡Tengan mucho cuidado! ¡Contén al rato pulpo! ¡Muéstranos esa espada! ¡Voy a disfrutar esto! ¡Admítanlo! ¡Extrañan a Drax! ¡A ver, un poco más de ayuda no me vendría mal! ¡Thunderlord! ¡Espero que esa no sea una de las veces en que te come la cara! ¡Ya! ¡No me pienso, Groot! ¡Expongan su abdomen! ¡Ningún gato con tentáculos va a matarme! El trabajo en equipo no es lo tuyo, bueno, ¿eh, Rocket? Me retracto. Tener al Drax de siempre habría sido muy útil hace un momento. ¿Qué chances hay de que esas cosas vivan en este planeta? Tal vez no eran oriundas de Zeknarth. Y Hellbender las consiguió aquí. O quizá Hellbender esté aquí, siguiéndonos por los confines de la galaxia. La Lady nos quiere muertos. ¿Entienden lo que significa? ¿Que vamos a morir? Creo que entiendo por dónde va. ¡Que somos un equipo! Cuando hacemos enojar a alguien, lo hacemos juntos. Voy a suponer que eso sonaba mejor en tu cabeza. Agua, niebla, ¿qué diablos? ¡Hay dos de ellos! ¿Dos de qué? Marty, ¿estas cosas tienen algo que ver con lo que estamos buscando? Incierto. Pero diría que no. ¿Qué opinas, Quill? ¿Necesitamos nuevos amigos? ¡Ay, yo creo que no! ¡Sí que hay insectos en esta cueva sagrada! ¡No tienes ni idea! Aquí pasa algo malo, algo que tenemos que evitar. ¿Mantis? Por aquí. A ver, Drax me cae tan bien como a ustedes, pero esta estúpida cueva me tiene harto. Dios. ¿Quién, la chica insecto? No encontraría la salida de un baño. Por lo menos los cristales son lindos. He visto mejores formaciones. Estos parecen silicatos comunes. Oh, pero la forma como resuenan no es para nada común, peludito. Igual los vendería por unas cuantas unidades al comprador correcto.
Yo me tiraría al agua con tal de que desaparecieras. Cada uno deberá enfrentar sus miedos. Unos aquí y otros no. Pero lo importante es hacerlo. ¿Sabes? A veces huir no está mal. En tu caso sí, señor Stark. Pero en un momento no lo estará. Lo descubrirás pronto. No, espera. Eso ya debería saberlo. ¿No te acuerdas de tus sueños? Ah, es otro camino. Soy yo. Esos cristales se ven súper peligrosos. Tranquilo, peludito. Solo mueres de una gran caída en dos líneas temporales. No creo que esta sea una de ellas. El Duende Verde está perdido en un océano de mentiras. Debemos sacarlo de ahí, pero con la vista puesta en lo positivo. ¡Somos sus salvavidas! Nosotros no derrochamos positivismo. Tenemos que acceder a esos cristales, Bruce. Pero mejor que primero salga Quill. No te vayas a caer. Ahora sí estoy recordando algo, creo. Por aquí hay que tener cuidado. ¿Lo que ves no es una versión mía empujándote al precipicio? ¡Oh, peludito! Tu volatilidad es sorprendentemente constante en todas las versiones espaciotemporales. Eres como... Mantis, cuando estabas en Nowhere, ¿sabías qué haría la iglesia? No lo sé. Veo tantas cosas al mismo tiempo que a veces me resulta difícil saber dónde estoy. Intentan controlar la galaxia en todas las realidades. ¡Por fin! ¡El rostro de las mil mentiras! Creo. Intenta impedir que lo salvemos. Lo que buscamos está más allá del rostro de las mentiras. ¡Rayo! ¡Tengan cuidado! ¡Por fin! ¡El rostro de las mil mentiras! Creo. Intenta impedir que lo salvemos. Lo que buscamos está más allá del rostro. ¡Rayo! ¡Tengan cuidado! Gracias. Es que casi nunca lo logras. Los Kotati habían mencionado rostros en la oscuridad, pero siempre creí que era una metáfora. ¡La chica insecto está demente! ¡Claro que estoy enojado! ¡Estoy mojado en una cueva que se está cayendo y buscando quién sabe qué tonterías! ¡Yo voy a entrar! ¡No! ¡No hagan eso! ¿No quieres que corte esa cosa? ¡Espera! ¡No! ¡Tú no! ¡Está a punto de pasar algo malo! ¡Peludito! ¡Ya está! ¡Voy a entrar! ¡Volamos la estatua! ¡Salvamos a Drax y nos largamos! Sí, pero... ¡Confiemos en el instinto, Quill! La chica insecto dijo que el rostro nos impide ayudar a Drax. ¡Hay que destruirlo! ¡Peludito! ¡No hagas lo que estás por hacer! ¡No dejes de hacer! ¡Un momento! ¡No dejes de no hacer lo que sea que hiciste! Simplemente escuchemos a Mantis, ¿ok? ¡Necesito pensar un momento! ¿Y si todo este lugar colapsa? Pues al menos no tendríamos que discutir con él. No, pues gracias. No, dile que pare ya. ¿Dijo Rocket? ¡No! Siempre digo esto. ¿Quieres un plan? Sí. ¡Puedes correr! Estuvo cerca. Sí, a nada. Pero eso hice. Mantis. ¿Dónde está la matriarca? Ay, este es el futuro donde fracaso. ¡Intentamos ayudarte! ¡No!
donde yo fracaso, ustedes no. Estarás bien. ¡Oigan! ¡Miren! ¡No he muerto! ¡Sigo vivito y coleando! ¿Qué? ¡Por poco nos matas a todos! ¡No más explosiones, Rocket! ¡Nunca más! ¡Te arrepentirás de decir eso! ¡Señor Star! ¿Eres Hartoy? ¿Por qué no lo sabía? Quizá no siempre eres. O quizá lo olvidé. ¿Qué? ¿Esas armas sí sirven de algo, Quinn? ¡Salvo a Drax! ¡Puede que tú casi nos matas! Y así es como se hace. Es mejor cuando exploto cosas. Claro que no. En la próxima pelea fea que tengamos, me van a rogar porque vuele algo. Van a ver. La próxima pelea fea en la que estemos, aseguraré de recordarlo. Más de esa niebla extraña. Ustedes al menos no están tan cerca del suelo. Ay, el peludito nunca muere por el gas. Solo en caídas, aplastado, por los chitauri. Oye, espera. ¿Dijiste chitauri? Ah, sí. ¿O no? Me encanta cómo suena esa palabra. ¡No puede ser! Pensé que no iba a volver a ver a estos idiotas. ¡No esperaba que no! ¿Dijiste que había chitauri escondidos en la cueva? No siempre hay. En algunas líneas temporales nos topamos con unos viejitos ojones. ¿Sí sabes de quiénes hablo, señor Stark? ¡Claro, viejitos ojones! ¡Sé cuáles son! ¡Lo que no sé es qué hacen aquí! ¿Puedes preguntarles? ¿Qué es esto? ¿La peor línea temporal? Presentan una imagen muy agradable. Hoy es imposible que perdamos, Quinn. Estamos pintando el campo de batalla, Rocket, en tantas tonalidades. Pero, si nos exaltamos mucho, esta fiesta de amor, esta euforia cegadora, desaparecerá. ¿Quién está conmigo? ¡Sí! ¡Yo me encanta! ¡Cuidado con la perforación letal! ¡Que no se muevan, Groot! ¡Casi extraño matar a estos tipos! ¡Pues eres el único! ¡Esa masa está en modo destrucción! ¡Otro más que muerde el polvo! ¡Bien hecho, Peter! ¡Suerte con eso! ¡Estamos haciendo demasiado por unas míseras unidades! ¡Pues yo no pienso devolver ni una! ¿Ahora qué, Peter? ¡Esto no podría ser peor! ¡Claro!
¡Podrían aparecer los deschavetados esos de Nova! Oh, ¡eso sí sería peor! ¡No, es en serio! Mantis dice que la cura de la promesa está aquí. ¿Tiene sentido que la iglesia no quiere que nadie la encuentre? ¡Ese de Nova Corp estaba demente! ¿Y yo qué sé? ¡Tú sigue aplastándolos! ¡Esta maldita niebla me va a provocar una urticaria! ¡No quiero pensar en eso ahora mismo! ¡Serán destruidos! Oigan, ¿saben qué? Esto ya está muy raro. Esta vez la culpa no es mía. ¡Reventé ese chiflado de Novacor! ¡Estamos yendo en buena dirección! ¡Corte, pelón! ¡Vuelve a la acción, tigre! ¡Necesito algo de espacio, Groot! ¡Necesito algo de espacio, Groot! ¡Sí! ¡Nos hicimos entrar en razón! ¿Qué más vas a encontrar en este lugar? ¡No me interesa averiguarlo! ¡Por fin coincido con Rocket! ¡Pero sabemos que vamos por buen camino! ¡Siempre y cuando la iglesia no llegue antes! ¡Rocket! ¡Bomba! ¡Déjalos plantados! ¡Esta maldita niebla me va a provocar una urticaria! ¡Y eso si tienes suerte! ¡Si sale algo mal de esta niebla, renuncio! ¡No puedes rendirte! ¡Está en tu contrato! ¡Vamos! ¡Casi lo logramos! ¡Puedo sentirlo! ¡Que no se escapen, Groot! ¡Que no hay nadie que no nos odie! ¡Que lo intente! ¡Le llegó la hora a otro orate de Nova Corp! ¡Ah! ¡Quill está matando policías por docena! ¡Música para mis oídos! ¿Todos están bien? Hace mucho que no apuñalo a alguien. Niebla del miedo, encarada sin dudar. ¿Todo bien, Mantis? ¡Ah! ¡Hola, Gamora! Te ves menos deprimida. Esperen, ya había dicho eso, ¿verdad? Sí, así es. Pero aún te incomoda el otro asunto, ¿verdad? ¿Qué asunto? Estoy bien. Concentrémonos en ayudar a Drax. Se va a molestar. ¿Hasta dónde llega esta maldita cueva? Según las leyendas, el planeta está vacío. ¡Cuidado! ¡Más monstruos de piedra! Dudo que quieran limar asperezas. ¡Oh! Tal vez puedo ayudar. Creo que hablas tu idioma. ¡Hora del acercamiento! ¡Gamora! ¡Nunca lo! ¿Cómo es que estos tipos no están cubiertos de niebla? Pregúntale sin problema. ¡Hay algo en esta cueva que no quiera matarnos! ¡Estamos en su territorio! ¡Mira! ¡Ay, no! ¡Eso es donde está el baño! ¡Será solo una rebanada! ¡Mantis! ¿Se supone que tenemos que dispararles a estos bichos? ¡Es tarde para esta pregunta! ¡Te dije que fueras antes de dejar la nave! ¡Listo! ¡No te olvides de que nosotros también tenemos que salir! ¡No! ¡Pones un alto! ¡Hurra! ¡No, no! ¿Por qué no los
Bueno, se sabía que iba a terminar así. Estaba segura de... ¡Ay! Quizá aún no lo he aprendido. Creo que aprendí la palabra matar. O el gruñido, más bien. Parece que la niebla no es molestia para estas cosas gigantescas. Quizá pueden entender que es mejor no acercársele mucho, a diferencia de algunos. Sí, sé por qué lo hacemos. Oigan... Lo sé, peludito. Jamás, ni que estuviera loco. No se ve tan mojado, solo se ve medio mojado. ¡No voy a atravesar un monzón! Quizá podamos desviar el agua con esas plantas. Somos un equipo, algo se nos ocurrirá. ¿En serio vamos a dejar que esto nos impida salvar a Drax? ¡Ah, lo salvan a él y yo que me ahogue! ¿Cómo puedes meter hacia abajo? No tengo idea, pero esas hojas pueden servir para una presa. ¡Sí! Es una planta normal, no como tú, y tampoco tenemos opción. Gamora, subamos para ver el problema. El problema es que Rocket tiene que colaborar. Buena suerte con eso. En defensa del peludito, sepan que ha muerto ahogado en aguas menos profundas. Exacto. ¿Cómo? ¿No crees que esto es absurdo? No le va nada bien con el agua. ¿Qué quieres que haga? Se supone que eres su líder. ¿Es que no lo conoces? Sí, puedes pedirle que se mueva, pero no creo que sea una planta inteligente. Ese es un tallo muy grande. A ver qué hubieran hecho si yo no estoy, ¿eh? Sí, claro. ¿De dónde íbamos a sacar otra arma? Teman al todopoderoso Star-Lord. ¿Dijiste algo? No. ¡El blanco! ¡Por fin! ¿Alguien más extraña las anécdotas de Drax sobre Qatar? Sí, él tiene un cuento de hadas catatiano sobre esta situación. El equivalente catatiano de Juanito y los frijoles mágicos, ¿eh? Mantis, ¿en alguna de esas realidades dejamos a Rocket aquí, hipotéticamente hablando? ¿Y hay alguna en la que no los mate por abandonarme? ¡Hipotéticamente hablando! Ay, peludito. ¿En algunas mueres intentando escapar? ¿Tú qué crees, Rocket? No parece tan malo. Yo sé. Traducción. Rocket no. Rocket no disfruta mojarse. Sí, ya. Es una cueva oscura. Seguramente todos nos topemos con cosas que no nos gustan. Cierto, pero no tanto como la aversión que siente el peludito a mojarse. Nunca subestimes los miedos más profundos, estrellita. En especial cuando no comprendes la causa. ¿Das una mano, Gamora? Abajo. Los sacerdotes la llaman Buros. Provee la luz y la vida. Yo me conformo con que nos provea refugio.
insecto, ¿cuántas veces nos has visto morir horrible y cruelmente? Ay, es muy triste contarlas. Siempre paro sobre las 50. ¡Guau! 10 por cabeza. ¡Y! ¡Ah! ¡Mierda! Seguro sigue atascada en algún lado. Supongo que puedo ponerle una bomba. ¡No, no! ¿Qué no recuerdas lo que pasó la última vez? Bueno, ya, habrá que inventarse otra cosa. ¿Y ese tal Juanito Frijoles es un héroe de la Tierra? Algo así. En resumen, planta unos frijoles mágicos que se convierten en una planta enorme por la que trepa. No sabe dónde comprar frijoles mágicos, taradote.